Última presentación antes de la mesa redonda. Tenemos con nosotros a Isabel Sánchez de Onyx. Isabel nos va a hablar de los paneles fotovoltaicos en edificación. Cuando quieras, Isabel. Vale. Vale, bueno, creo que soy la última, así que voy a intentar no ser muy aburrida para que ya vayáis acabando con ganas. Y bueno, soy Isabel Sánchez, vengo a sustituir a Teodosio del Caño, que no ha podido venir, y yo os voy a hablar de integración fotovoltaica en edificios. Nosotros somos Onyx Solar, es una empresa española, estamos en Ávila, que nos dedicamos a la integración fotovoltaica en edificios, y es un poco lo que os quiero comentar. Ah, perdón. Perdón. Vale. Bueno, no quiero ser pesada en el tema de que tenemos que cuidar este mundo tan bonito que tenemos. Entonces, bueno, la eficiencia energética es una herramienta para poderlo conseguir. Y tenemos que tener en cuenta que en los edificios consumimos el 40% de la energía que se consume a nivel global y un 70% de la electricidad. Es importante también destacar que un 15% de la electricidad se pierde desde el lugar que se genera la electricidad hasta nuestros edificios. Entonces, pues aquí nosotros podemos decir, tenemos el sol, que gracias al sol podemos producir electricidad. Tenemos un montón de edificios con toda la envolvente que le está dando luz del sol, pues ¿por qué no poder utilizar toda esa envolvente de los edificios para poner material fotovoltaico, producir electricidad y consumirla en el mismo lugar de consumo que son nuestros edificios? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en Onyx Solar y es lo que os quiero hablar. Bueno, aquí veíais que el título de la ponencia se llama Integración fotovoltaica en edificios. Normalmente oiréis este concepto en inglés, ¿vale? Que con las siglas BIPV, ¿vale? Que es Building Integrated Photovoltaics. Bueno, pues BIPV, cuando lo oigáis, pues acordaros que es integración fotovoltaica en edificios. ¿Qué es la integración fotovoltaica en edificios? Pues es sustituir materiales convencionales en la envolvente de los edificios por materiales que tienen propiedades fotovoltaicas. Importante destacar que unos paneles fotovoltaicos en una cubierta de un edificio, inclinados 40 grados uno detrás de otro, eso no es integración fotovoltaica. Eso es una instalación fotovoltaica en la cubierta de un edificio. Una instalación de integración fotovoltaica sería, por ejemplo, un lucernario en el que los vidrios de ese lucernario son fotovoltaicos y, aparte de cumplir todas las funciones que cumple un lucernario, pues además produce electricidad. Otra solución de integración fotovoltaica, pues una fachada ventilada. Si nosotros sustituimos, por ejemplo, el aplacado de piedra de una fachada ventilada por unos vidrios fotovoltaicos, pues tenemos una solución de integración fotovoltaica. Por eso nosotros decimos que estas soluciones integran soluciones pasivas, que son todas las que tienen que integrar la envolvente de un edificio, aislamiento térmico, aislamiento acústico, protección de lo que sucede en el exterior de los edificios, y aparte soluciones activas, que sería lo que es la propia producción de electricidad. Creo que esta ponencia está dentro de una temática de instalaciones. Bueno, igual que está en la temática de instalaciones, podría, por esta razón, estar incluida en una temática de tema de envolvente del edificio, porque también vamos a hablar de lo que es las propiedades de este material. Vale, nosotros en Onyx Solar nos dedicamos a la integración fotovoltaica mediante vidrio fotovoltaico. Este vidrio fotovoltaico es como el vidrio convencional. Nosotros podemos tener un vidrio laminado con dos capas de vidrio. Entonces, pues como si fuera un bocadillo, los dos panes son los vidrios
Y en el medio, el jamón o el salchichón o lo que os apetezca ahora que ya es hora casi de comer, sería lo que es el material fotovoltaico. ¿Vale? Entonces, al final, nosotros tenemos un vidrio con un pequeño material muy finito, que lo que va a hacer es producir electricidad. Entonces, este material fotovoltaico actúa también como un filtro a diferentes radiaciones que nos vienen del sol y que no nos gustan. Por ejemplo, nos filtra la radiación ultravioleta, nos filtra también la radiación infrarroja, deja pasar la luz natural y si a ese vidrio laminado, nosotros, como a un vidrio convencional, le añadimos una cámara de argón, de aire o de lo que queramos, pues también vamos a tener un vidrio con aislamiento térmico y acústico. Vale. Bueno, pues como os decía, a estas propiedades de producción de electricidad hay que sumarles pues el filtro de radiación ultravioleta e infrarroja, el aislamiento, la iluminación natural. Ahora luego os voy a enseñar un montón de fotos de proyectos para que veáis que el diseño es muy atractivo, o sea, es muy bonito. Y todo esto pues, nos ayuda a contribuir a reducir las emisiones de CO2 y bueno, todo esto que ya estamos oyendo mucho. Vale, por esa razón que os decía de que la parte fotovoltaica actúa como un filtro, nosotros lo vamos a comparar con lo que es un vidrio bajo emisivo. Un vidrio bajo emisivo o LOWE, no sé si ya os han hablado igual en las otras charlas, es un vidrio que tiene un tratamiento superficial que lo que hace es, por decirlo de una manera sencilla, bloquea el paso de la radiación infrarroja. Entonces, con eso evitamos que el calor atraviese nuestro vidrio. Si ese tratamiento bajo emisivo lo ponemos en el interior del edificio, en invierno vamos a mejorar, vamos a impedir todavía más que el calor del interior del edificio pase al exterior. Si ese tratamiento bajo emisivo lo ponemos al exterior del edificio, en condiciones climáticas cálidas, vamos a bloquear que esa radiación infrarroja pase hacia el interior del edificio. Entonces, de la misma manera que este tratamiento del bajo emisivo se comporta así, el vidrio de Onyx Solar, ese vidrio fotovoltaico, tiene también esta característica. ¿Vale? Lo que hace es reducir el factor G del vidrio. El factor G o el Solar Heat Gain Coefficient, el SHGC, es un factor que indica la cantidad de calor que entra en un edificio a través de las ventanas. ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, pues si nosotros tenemos un edificio con un montón de ventanas y nos entra mucha luz natural, estamos ahorrando un montón de energía debido al ahorro de la iluminación. Pero tenemos que tener en cuenta que, aparte de toda esa luz que nos entra, también nos está entrando sol y nos está entrando calor. Entonces, en verano vamos a tener que poner más fuerte el aire acondicionado. Por eso es importante tener luz, pero optimizar el factor solar. En esta tabla veis una comparación entre el vidrio fotovoltaico de Onyx Solar, el vidrio LOWE, un vidrio convencional y un panel fotovoltaico. Como veis, pues el nuestro tiene todas las... Lógicamente no lo vamos a poner... Lo tenemos que poner así, ¿vale? No, porque es verdad, ¿vale? O sea, filtra la radiación infrarroja, ultravioleta, esto que os estoy contando del factor solar lo optimiza, ilumina, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico y produce energía limpia. El vidrio LOWE tiene todo, pero no produce electricidad y el convencional y el vidrio convencional y un panel fotovoltaico tradicional, bueno, pues ya nos lo sabemos, tampoco tengo mucho tiempo para hablar. Vale, eso es un poco lo que os contaba con números. Un vidrio convencional deja pasar el 60% de la radiación ultravioleta, un 60% de la radiación infrarroja y el factor solar o el Solar Heat Gain Coefficient es en torno a un 70 o un 85%. El vidrio de Onyx Solar, la ultravioleta la deja en un 1%, por lo que el deterioro de los materiales en el interior del edificio es menor. El infrarrojo pasa entre un 85 y 95% y el Solar Heat Gain Coefficient pues es alrededor de entre un 10 y un 40%. Vale,
Bueno, aquí simplemente nada, pues recalcar que soluciones de integración fotovoltaica hay un montón. Todas ellas, las que forman parte de la envolvente del edificio, lógicamente tiene que estar en el exterior para que les dé el sol. Y bueno, pues puede ser un muro cortina, un parasol, suelo transitable, lucernario, fachada ventilada, un parking lot, que esto es unas marquesinas que sirven para aparcar el coche y a la vez alimentar un punto de recarga de coche eléctrico, que también tenemos, pérgola, mobiliario urbano. Y bueno, pues nosotros al final ofrecemos soluciones personalizadas porque cada edificio es un mundo, cada arquitecto es un mundo y bueno. Entonces, aquí os voy a enseñar ejemplos que me van a servir para hablaros un poco de las diferentes tecnologías que hay de integración fotovoltaica o BIPV o BIPV, que yo creo que esto lo vais a oír más. Vale, esto es un lucernario donde está utilizado un vidrio fotovoltaico. Vale, es un edificio Novartis en Nueva York. Vale, ese es el edificio Lucía en Valladolid, que ha sido también, que ha obtenido el, bueno, no es LEAD, es LEED, que no sé por qué se ha debido corregir el PowerPoint y está mal, es LEED, la certificación LEED. Vale, ¿veis este lucernario? Y no parece fotovoltaico, ¿verdad? No parece. ¿Por qué? Bueno, aquí la tecnología que se ha utilizado es la de silicio amorfo. Hay muchas tecnologías fotovoltaicas que están, bueno, pues desarrollándose, pero las dos tecnologías que están ya más consolidadas en el mercado serían silicio amorfo y silicio cristalino. El silicio cristalino puede ser monocristalino o policristalino. Y el silicio cristalino es la más habitual que nos podemos encontrar. O sea, todos los huertos solares que veis unos paneles que tienen unas células, eso es silicio cristalino. Pues esto de aquí es silicio amorfo. El silicio amorfo se fabrica pues echando como una sustancia, ese bocadillo que os decía yo, bueno, pues el silicio cristalino podría ser las células, pueden ser unas rodajas de salchichón, por ejemplo, y el silicio cristalino pues podría ser que untamos, por ejemplo, mantequilla. Soy muy así con los ejemplos, pero yo creo que está bien para visualizarlo. Vale, entonces, entre esos dos vidrios, que constituyen un vidrio laminado, hay una capa de silicio amorfo homogénea. ¿Vale? Esta capa de silicio amorfo homogénea, gracias a un procedimiento láser, se puede ir rayando y se puede ir quitando parte de ese material, con lo que vamos ganando en transparencia. En este ejemplo que veis aquí, esa transparencia que se ha obtenido es de un 20%. Aquí no lo veis, veis un vidrio transparente, veis que hay algo ahí, hay unas pequeñas rayitas que son ese silicio amorfo. ¿Qué sucede? Que cuanto más silicio amorfo quito, menos material fotovoltaico tengo. Entonces, menos voy a producir, menos potencia instalada voy a tener. Pero bueno, puedo tener un lucernario transparente que me entra luz. O sea, al final es pues, jugar con diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Vale, las transparencias que se pueden obtener con silicio amorfo puede ser 0%, que sería opaco, que se puede utilizar para una fachada ventilada, 10%, 20% y 30%. Vale, este de aquí es el mercado de San Antón que tenéis aquí en Madrid. Este también es un proyecto de Onyx Solar y aquí se ha utilizado también un vidrio con el 20% de transparencia. O sea, si nosotros este vidrio lo viéramos cerca, sí que veríamos las rayitas. Pero como la luz está en el exterior del edificio, siempre lo vamos a ver más transparente. Si este edificio, este lucernario, lo vemos por arriba, lo vamos a ver más gris oscuro. Pero, sin embargo, desde dentro tenemos la sensación de que es 100% transparente cuando es 20%. También esas transparencias diferentes que tenemos se pueden combinar. Este es el mercado de... También no sé qué ha pasado, este es el mercado de Béjar, que no sé por qué, bueno, tenía que haberlo revisado, perdón, este es el mercado en Béjar. Y bueno, aquí se han combinado diferentes transparencias y también colores, porque dentro de ese bocadillo pues, le podemos poner también una capa de otro material que nos da color. Vale, y ya para acabar, tengo un minuto,
que me queda, ¿vale? Este es el silicio amorfo opaco, ¿vale? Y este sería el silicio cristalino. Cuantas más células pongamos, más potencia vamos a tener instalada, más vamos a producir, pero tenemos menos transparencia, tenemos más filtro solar y bueno, es un poco lo que os decía, las combinaciones pues son infinitas y bueno, pues se puede hacer un montón de cosas. Y nada, este es el suelo fotovoltaico, también con colores, mobiliario urbano para recarga de dispositivos electrónicos. Y bueno, pues esto, no sé si en 15 minutos me ha dado tiempo a contar todo lo que quería contar. Muchas gracias, Isabel. La próxima vez te vamos a dar más tiempo. Vale, muchas gracias.